Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubovisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubovisión Internacional. Le saludamos como cada semana, Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, como siempre sea, bienvenido a nuestra emisión de fin de semana de Cubovisión Deportes, que comenzamos con boxeo. Declaraciones exclusivas de Alberto Puy de la Barca, presidente de la Federación, a nuestro espacio. Después de culminar la base de entrenamiento en Uzbekistán, los principales boxeadores cubanos ya se encuentran en Belgrado, sede del Campeonato Mundial de la AIBA. El presidente de la Federación Nacional, Alberto Puig, envió declaraciones exclusivas a este espacio, en las que valora la preparación de los púgiles previa a la cita del Orbe. Nuestros atletas han tenido la posibilidad de efectuar 6 sparring con los atletas del equipo que representará a Uzbekistán en el Campeonato Mundial, de todos conocidos, que son atletas de un elevado nivel técnico y táctico, tienen un estilo de pelea que es realmente para nosotros muy importante estudiarlo, porque es muy parecido al de los demás equipos fundamentales que tendremos como contrario en el Campeonato Mundial. Los 8 atletas que participarán por Cuba están en una forma deportiva. Nosotros consideramos que el equipo puede superar los resultados del Mundial anterior. Esperamos al mínimo de 2 a 3 medallas de oro. En el anterior logramos una sola medalla. Recordamos que en este evento hay 13 divisiones, de las cuales Cuba va a participar en 8. Hay varios países que tienen equipo completo, pero bueno, nosotros tuvimos a la salida 4 atletas que dieron positivo al coronavirus, que por supuesto no pudieron viajar, y el caso de Arlen López, que decidió que no se sentía en la forma deportiva óptima y por lo tanto no hizo el viaje. Pero bueno, esperamos que con los atletas que tengamos podemos poner en alto la bandera cubana en Belgrado. El Campeonato Mundial de Boxeo iniciará el 24 de octubre, con fecha final el 6 de noviembre. Será la segunda vez que la capital de Serbia acoge este importante evento del mundo del ring. Seguimos con el boxeo en Cuba, Visión Deporte, Luis Alberto Izquierdo. Todo listo para el comienzo del Mundial de Boxeo este fin de semana. Bueno, este domingo será el sorteo precisamente. Cuba con 8 representantes, ya se ha dicho públicamente que pretende mejorar, y yo creo que es posible, la actuación del pasado mundial, que fue un poco discreta, solamente una medalla de oro. Por primera vez también se asiste con un equipo disminuido, por decirlo de alguna manera. Cuéntame, entonces, ¿cuál es el panorama real del boxeo cubano para este campeonato del mundo? Saludos para ti y los televidentes. Yo te diría que va a ser un torneo muy difícil para los boxeadores cubanos. De manera general para todos, ¿no? Porque en primer lugar estamos hablando de un campeonato del mundo donde muchas de las principales figuras, varios de los que estuvieron en los Juegos Olímpicos, están presentes. Está también la opción de que, y es muy atractiva, los ganadores de medallas van a recibir un premio monetario importante, y esto pues ha hecho que muchos boxeadores se interesen por asistir al campeonato del mundo. Pero yo te decía que difícil, a partir de que los cubanos no tuvieron la adecuada preparación para llegar aquí, a partir de lo que ya hemos explicado con anterioridad, el llegar de los Juegos Olímpicos, tener que cumplir con la cuarentena, después lógicas vacaciones para ellos, reiniciar hace muy pocas semanas el entrenamiento. Lo que han hecho en Uzbekistán le viene muy bien a este equipo, a nuestros boxeadores, porque por esta masividad, esta cantidad de boxeadores, se habla más de 600 boxeadores inscritos hasta el momento para el campeonato del mundo, va a propiciar que en algunas divisiones los que lleguen a final, a partir del sorteo que se haga, tengan que desarrollar hasta 6 combates, Luján. Duro. ¿Sí? Muy duro, en tan poco tiempo, 6 peleas. Y esto de haber desarrollado en Uzbekistán, en muy buenas condiciones de entrenamiento, ante atletas de nivel mundial, sparring a 5 asaltos, pues le ha permitido llegar en una forma que no era la que se pensaba antes de la preparación. Si no hubiera existido esta, las condiciones de nuestros atletas hubieran tenido que basarse fundamentalmente en su maestría deportiva, que indudablemente va a tener que exponerse para suplir un poco la falta de preparación. Pero a partir de esto que te indicaba, no tener las horas necesarias de preparación de la cantidad de rivales de calidad
que va a llevar el evento, pues va a ser muy difícil el que Cuba pueda obtener incluso más de las medallas que se hubieran podido pronosticar, ¿no? Porque si hubiéramos tenido equipo completo, claro, si hubiéramos tenido mejores condiciones para alguno de los boxeadores jóvenes que se presenta dentro de este cuadro, ¿qué hubiera podido pasar? Pero como tú decías, yo creo que va a ser factible el que se supere la muy limitada actuación que se tuvo hace tres años atrás en el Campeonato del Mundo, cuando se lograron tres medallas, una de cada color. Y yo creo que los aspirantes al oro, más allá de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, bueno, de hecho Aaron López no concurre, que fue uno de los campeones olímpicos, yo creo que vuelve Julio César La Cruz y Andy Cruz a ser las posibilidades más claras de medalla de oro para nuestra delegación, porque como mismo pasó con los Juegos Olímpicos, tanto en el caso de Lázaro Álvarez, te hablo de nombres, ¿no? Con posibilidades del equipo cubano, Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias, son boxeadores que tendrán que ganarla otra vez en competencia, que yo no los veo como favoritos para ganar el título tampoco, pero hablo de nombre, de recursos, de historia dentro del boxeo cubano, ¿no? Claro, habría que ver. Porque los demás son boxeadores jóvenes en general. Sí, habría que ver en el caso de Roniel, esa medalla de oro para él, claro, significó una motivación extraordinaria, tanto que está hablando de permanecer hasta los próximos Juegos Olímpicos. Es decir, que él está en estos momentos muy motivado. Se sabe que es uno de los que mejor y más fuerte entrena dentro de los domadores de Cuba y pudiera también ser un elemento importante a la hora de pronosticar. ¿Tienes otro nombre para oro? No, me parece que por ahí debe andar la cosa. Yo te diría que, como comenté la semana pasada, pudiéramos esperar la sorpresa de alguno de los jóvenes que siempre, casi siempre Cuba tiene un boxeador sorpresa. ¿75 kilos? Yo creo que en el caso de Joenly Hernández pudiéramos estar pensando en una gran posibilidad a partir de que él no participó en los Juegos Olímpicos, de que no tuvo que someterse a lo que sí estuvieron sometidos los boxeadores principales de nuestro país, y él demostró durante la preparación previa a los Juegos Olímpicos, esperando una invitación que nunca llegó, de que está en una excelente forma. Y en el tope con los boxeadores profesionales, a mí fue uno de los boxeadores que más me gustó. Claro, por eso te decía. Una demostración espectacular, rápida, precisa, que yo dije, caramba, este muchacho está hasta para ganar una medalla en los Juegos Olímpicos si asistiera, porque estaba realmente excepcional. Yo creo que hubiera sido así. Después de esa actuación que él tuvo previo a los Juegos Olímpicos, una invitación le hubiera permitido que algunos confiáramos en que, como tú dices, hubiera logrado alguna medalla. Y creo que por países volverá a ser muy difícil ganar el Campeonato del Mundo, como pasó, bueno, porque ahora está el boxeo femenino, que son 13, que suman medallas, que ya Cuba sigue perdiendo esta posibilidad y de contra no tenemos el equipo completo. Claro, eso es fundamentalmente eso. Para ganar por equipos tendría que ser una actuación muy, pero muy eficiente. De 8, ver cuántas medallas de oro pudieron. Por lo menos 4. Por lo menos 4. Y yo creo que no alcanza, porque al unirse el femenino con el masculino, 25 medallas, óigame, creo que a Cuba le va a costar por países volver a ganar un campeonato del mundo mientras no llegue el boxeo femenino. Porque es el que suma, una o dos, no importa, pero es el que va a sumar. Exacto. Gracias, buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Etapa de reparación del área de balonmano en el Centro de Entrenamiento de Equipos Nacionales Cerro Pelado. Romari García con todos los detalles. A la espera de la reparación total del área de entrenamiento en el SFAR Cerro Pelado se encuentran los principales balonmanistas cubanos. Bueno, ha transitado por varias situaciones. Hoy está en un proceso de cambiar todas las tejas anteriores, las tejas viejas. Yo pienso que
antes de finalizar el año debe estar concluido. Teníamos una intencionalidad de haber puesto el piso primero y ya voy a poder empezar, pero realmente si vamos a hacer las cosas las tenemos que hacer bien. Y la intencionalidad al final es realmente tener una instalación de lujo con un taraflé de lujo y poder nosotros tener un lugar propio donde podamos recibir la preparación o intercambio deportivo con otros países o con otros clubes, precisamente porque una de las intencionalidades es precisamente esa, de poder intercambiar deportivamente con el club Sporting y nuestras selecciones. Nadie sabe si a futuro podamos tener otras opciones. La hemos estado conversando, pero bueno, se queda ahí. Pero buscamos esas posibilidades para ambas partes. Contar con las condiciones necesarias en el área de entrenamiento del balonmano cubano sería fundamental en las aspiraciones que menciona el federativo y además en el proceso piramidal de desarrollo de una de las modalidades colectivas de mayor proyección en el deporte cubano. Iniciamos nuestra sección Salud y Deportes. Hoy tenemos velocidad en el programa. Si les gusta el tema, acompáñenos. Le damos la bienvenida a Javier Rojas, director de carrera de eventos deportivos de motos eléctricas. Bienvenido al espacio, Javier. Gracias, Jessica. Javier, ¿cómo surge la idea de crear esto? Jessica, yo desde niño tuve mucha afición por la moto velocidad. Al ser director presidente de un club de motos eléctricas, decido hacer alguna que otra competencia de exhibición en varias pistas de motociclismo en Cuba. Y a raíz de ahí es que surge la idea hace ya 3 años. Hace 3 años. ¿Cuáles son los eventos en los que participan? A ver, tenemos 2 eventos, que es el evento de motociclismo por la parte de la federación, y tenemos otro evento que es el evento de kartismo de Cuba, que es en Cocomar, en El Salado, donde ellos nos dan un espacio y nosotros podemos participar con las motos y hacemos diferentes tipos de manga ahí, pero lo hacemos además competitivo. Cuba se une a la tendencia mundial a la utilización de baterías eléctricas en sustitución a las de combustible. ¿Cómo contribuyen ustedes en esto? De hecho, para nadie es un secreto de que estamos abogando por un mundo mejor. Y en realidad las baterías eléctricas son motos que no tienen ningún tipo de nada dañino para la ecología, son netamente ecológicas. Y por eso es que es tan funcional, tanto aquí como en el mundo entero. ¿Me invitas a correr? Claro que sí, corremos. Allá vamos. Por hoy acabó nuestro tiempo, les invitamos a que regresen a nuestro próximo espacio porque esto es Salud y Deportes. Tiempo real, Cubavisión Deportes, hablamos de la reserva deportiva en nuestro país. Un aspecto medular, fundamental en el desarrollo deportivo del deporte cubano con miras al futuro inmediato, incluso diría yo. La bienvenida para Alfredo Quintana, doctor en ciencias de la cultura física, quien nos comenta, nos amplía sobre este tema, porque, Alfredo, el INDER ha encargado precisamente a la Universidad del Deporte Cubano pues un estudio sobre la reserva cubana, la reserva deportiva cubana, dónde estamos, cuál es su fortaleza. Entonces me gustaría que nos actualizara un poquito. Primero, ¿qué cosa es la reserva deportiva en nuestro país? Muchas gracias por la invitación y creo que sí, que es un tema, como usted decía, muy delicado y muy a tono con estos tiempos, ¿no? Cuando hablamos de reserva deportiva, fundamentalmente nos referimos, hablando en a grosso modo, de prácticamente todo joven, todo niño que esté ya vinculado a la práctica del deporte organizado, que ha sido captado para participar en el deporte, para entrenar en el deporte, en un combinado deportivo, y gradualmente hacia la EIDE, que constituye el primer eslabón del alto rendimiento cubano. O sea, prácticamente todos los niños y jóvenes que tenemos practicando deporte hoy constituyen reserva deportiva, que puede ser mediata o inmediata. Y es muy importante este tema porque, según Platón, definía dentro de los 8 componentes fundamentales de un programa de preparación olímpica como Cuba tiene, y de hecho es uno de los programas
que se puede decir que Cuba es uno de los referentes internacionales en cuanto a la concepción de un programa de preparación olímpica, la Reserva Deportiva tiene el papel de retroalimentar el sistema y de garantizar su sostenibilidad. Sostenibilidad esta que, evidentemente, hay una percepción de riesgo. Y de ahí es que, precisamente, dentro de la política de ciencia e innovación tecnológica del INDE, como organismo de la Administración Central del Estado, ha ido delineando una política de atención desde la ciencia, también a nivel de solicitudes del Estado, específicamente en estos días el presidente incluso ha estado insistiendo mucho en esto y evaluando cómo funciona este sistema. Y dentro del polo científico del deporte cubano, el Centro de Investigación, que es un centro que ahora recientemente cumple 5 años, tiene la misión fundamental, junto con Medicina Deportiva, de atender el deporte de alto rendimiento, o sea, los atletas que ya están en los centros nacionales, y a la universidad el encargo social de atender desde la ciencia y la innovación tecnológica el tema de la reserva deportiva. ¿Qué se busca con este estudio? ¿Qué está buscando el deporte cubano? ¿Dónde estamos? Bien, en primer lugar, el estudio pretende levantar un diagnóstico del estado actual de la reserva deportiva. Esta es una investigación que tiene determinadas fases y va transitando primeramente precisamente por un diagnóstico de dónde están las potencialidades, cuáles son los problemas fundamentales que tiene la reserva deportiva. Muchos de ellos tienen que ver con fenómenos organizativos, con fenómenos que a tono con la necesidad económica del país hemos tenido que implementar y que hoy están teniendo un impacto en el sistema de la reserva deportiva. El estudio pretende en primer lugar hacer un diagnóstico y en segundo lugar ir proponiendo elementos de enriquecimiento o de manejo, metodología, programas, sistemas de control que permitan desde tres grandes nodos de investigación, lo que es la planificación del entrenamiento a largo plazo como concepción metodológica, lo que es el sistema de selección deportiva y el control del entrenamiento, determinando cuáles son los fundamentos generales que se aplican en cada una de estas edades para lograr una transición adecuada en el sistema. Sobre todo, abordarlo desde lo que es la localidad, el territorio, o sea, la responsabilidad fundamental que tiene cada el centro nuestro como centro rector, que tiene la responsabilidad de la capital, y cada una de las facultades del país desde su acercamiento a las EIDA que tenemos en cada una de las provincias. Ajá. ¿Esto qué va a reflejar al deporte cubano? Bueno, en primer lugar... Bueno, primero, me dice que son tres fases, ¿no? Estamos en una primera fase. ¿Cuándo se supone que este estudio termine? ¿Cómo está instrumentado? Todo proyecto de investigación tiene un diseño aproximadamente de 4 o 5 años según sus presupuestos, y cada uno de esos proyectos, cuando cierra, abre a su vez un nuevo proyecto, en dependencia de los elementos que van generando, porque la ciencia siempre genera recomendaciones que deben ser atendidas en una continuidad. El proyecto involucra prácticamente todos los deportes que nosotros tenemos objetivamente posibilidad de ejecutar desde la universidad, teniendo en cuenta los recursos humanos disponibles, y en esta primera fase, por lo menos los 2 primeros años, está dirigido fundamentalmente al diagnóstico. Uno de los deportes que es pionero en la investigación, que ya prácticamente tiene resultados, es el atletismo. ¿Por qué el atletismo? Bueno, primeramente porque como responsabilidad particular a mí me toca. Y en este estudio, que se hace desde el trabajo científico estudiantil, teniendo en cuenta la complejidad de un deporte que tiene 48 disciplinas y dentro de ellas 38 susceptibles de investigación, ya nos ha dado que en las primeras 12 disciplinas tenemos detectado cuáles son los elementos fundamentales para considerar reserva deportiva a algunos atletas que cumplen 2 condiciones esenciales. Un nivel de rendimiento en las edades de transición que se comporta sobre la media del comportamiento mundial en esa edad, y además un punto muy importante, que tengan ritmos de crecimiento acorde a cómo se mueve el mundo, porque muchas veces de nuestro deporte, el atletismo específicamente, tiene la tendencia que nuestros atletas generalmente tienen ritmos de crecimiento muy altos en las primeras edades y después hacen una meseta antes de tiempo. Entonces, cuando llegamos a leer los 9 resultados, ya prácticamente ese atleta ya no lo tenemos contra nosotros y tenemos que echar mano a la reserva que ocupa de nuevo el lugar de liderazgo cuando aún no debe estar preparado. Se acelera el proceso de desarrollo. Se queman etapas. Dicho de otra manera, ¿es así? Sí, se queman etapas. Ya. Bueno, te agradezco por esta primera parte sobre la reserva deportiva, el estudio, diría yo, de cómo está el suelo del deporte cubano, cómo está el futuro mirando los próximos Juegos Olímpicos, los 2 próximos Juegos Olímpicos, donde ya una parte importante de esta reserva tendrá protagonismo en París. Y bueno, en otro momento me gustaría ya, ¿no?, conocer la evaluación por deportes, cómo se está mirando y cómo viene el desarrollo de esta reserva deportiva. ¿Qué recomienda la Universidad del Deporte Cubano para el desarrollo y atención entonces de la reserva deportiva en nuestro país? ¿Podrá ser? Sí, cómo no, estamos a disposición. Está bien. Gracias, Alfredo, y buen fin de semana.
La declaratoria del béisbol cubano como patrimonio cultural de la nación es también un reconocimiento al Estadio Palmar de Junco y a los matanceros que allí jugaron. El periodista Francisco Soriano hace un recuento sobre lo que representa ese lugar para el béisbol cubano. Durante muchos años he visto los peloteros que se han desarrollado en este estadio, en el béisbol revolucionario. Vi también muchos profesionales jugar aquí, en este parque que surgieron aquí. Tuve la posibilidad de ser amigos de muchos de ellos, como Campanería, como Tony Taylor, peloteros que fueron estelares en el amateurismo, estelares en el profesionalismo. A ellos yo creo que está dedicado este triunfo. Está dedicado a este terreno, que es lo más importante que hay aquí en el Palmar de Junco, el terreno que es donde se desarrolló el hecho histórico del siglo XIX, a mediados de los inicios del béisbol. Aquí se jugó pelota amateur profesional. Pero bueno, para mí constituye un verdadero honor de ser matancero, que sea aquí, porque es la cuna del danzón, porque fue de los primeros lugares, reitero, que se jugó pelota. Y es un homenaje a los periodistas. Muchos periodistas escribieron, se sacrificaron en el siglo XIX, y no se puede olvidar a Wenceslao Gálvez, que fue el primer historiador y que jugó aquí. Y no se puede olvidar tampoco a Bonifacio Wiener, nuestro primer poeta nacional, que fue el primer director de una revista deportiva aquí en la ciudad de Matanzas. Y como él, muchos más que vinieron después, poetas, artistas que escribieron del béisbol, que amaban el béisbol, como Miguel Failde, que llegó a jugar pelota, que tuvo un equipo de pelota y un terreno que se le entregó para él en las alturas de Cinzo, que es el nombre que lleva su primer danzón. Mucha matanceridad, mucho patriotismo en esta fecha. Creo que es lo que siento, ese el placer de que sea aquí, por la patria, por los que se alzaron en la manigua redentora, por esos hombres que lucharon por el béisbol desde el siglo XIX. Hablamos de béisbol en Cuba Visión Deportes. Anuncios importantes, a cuentagotas, pero anuncios importantes durante esta semana sobre el reinicio de la temporada cubana de béisbol, segunda quincena de enero, Reiner Batista. Bueno, primeramente el saludo para usted, para el resto del colectivo, por supuesto para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional. Y así es, se anunció, se ha confirmado que en el mes de enero, a finales del mes de enero, debe comenzar la Serie Nacional número 61. Y yo creo que es importante esto porque ya se comienza incluso a dar preselecciones, se ha dado a conocer la preselección de Villa Clara, la de Pinar del Río, o sea, ya se comienza a ver un ajetreo, como se dice, ¿no?, en función de la próxima Serie Nacional de Béisbol. Pero también se ha anunciado, Luján, que en noviembre deben comenzar los equipos a entrenar. Claro, pero incluso el primero o el 8 de noviembre, son las fechas que se están manejando para que los equipos entrenen. Claro, yo estuve incluso conversando personalmente con el nuevo comisionado, Juan Reinaldo Pérez, y decía que mínimo 8 semanas de preparación, o sea, sí, claro. Porque es que ha estado en cero realmente el béisbol cubano, o sea, que hay que arrancar en una etapa de preparación física para después ir a lo técnico-táctico, o sea, para que lleguen en forma realmente los equipos al inicio de la temporada. Pero también se anunció, Luján, que al término de la Serie Nacional número 61, para finales de año, se debe hacer un torneo donde se concentren los peloteros de mejor rendimiento en la Serie Nacional. Yo creo que esto es algo que se ha pedido muchísimo tiempo y que, bueno, ahora se ha anunciado. Todavía no tiene ni fecha, ni nombre, ni estructura, pero bueno, es una idea que se ha pedido hace muchísimo tiempo y que parece que se va a concretar para la próxima temporada. Realmente estaba estructurado, no es nada novedoso desde el punto de vista de... No, era lo que se iba a aplicar en la Serie 60. Llegó el coronavirus, no se aplicó, pero yo recuerdo que Ernesto Reynoso, pues en su momento tenía estructurado esto, una serie nacional, recuérdalo, hablamos sí, en sí, varios sí, sí, por supuesto. De abril a agosto paraba la serie, más o menos, y comenzaba el torneo de élite de la pelota cubana, donde tendríamos pelota el año entero. Yo creo que esto se trata, más o menos. A ver, yo lo que incluso con... Porque hay que jugar, es lo importante. Claro, yo lo que creo es que con este tema, y lo comentaba con Duane la semana pasada, sí, es que al final tú haces un torneo donde concentras a los peloteros de mayor rendimiento, pero en Cuba hoy por hoy, los peloteros que tienen mayor rendimiento son los peloteros que tienen más de 30 años. O sea, que vas a concentrar la calidad y el desarrollo realmente donde está. Yo creo que es cierto, este torneo hace falta, pero hay que mirar al sub-23. Pero si va a jugar el sub-23. O sea, el torneo de torneo se efectuaba el sub-23 en aquella estructura. Pero bueno, es que todavía no se ha hablado nada del sub-23 y por eso algo la salvedad aquí, porque realmente la prioridad hoy es el desarrollo de los jugadores en nuestro país. Y quiere que te diga, porque todo el mundo mira el sub-23, pero más importante que el sub-23 es cuáles son los planes para la pelota juvenil en Cuba. Claro, para hay que mirar la base. Para claro, los menores de 18 años, de 15 años, porque cuando tenemos un pelotero de 23 años, tenemos un pelotero formado, sí, tiene que jugar, etcétera, etcétera, pero
pero verdaderamente el que tiene que todavía jugar más es el de 15 años, el de 18 años, que es el después el del 23, es el después del equipo nacional, es el de la serie nacional. Por eso te digo, o sea, se ha anunciado este evento, pero hay que mirar sobre todo la categoría inferior, porque hoy por hoy lo que sí queda claro es que la prioridad para la pelota cubana tiene que ser desarrollo. Bueno, eso está más que claro. Hay otros anuncios importantes, se va a jugar de día. Bueno, a ver. Porque todavía el tema del alumbrado de los estadios, se está buscando alternativas, no se ha resuelto. Y la creación de las empresas, ¿no? De la posibilidad de las empresas para el deporte cubano, específicamente del béisbol. A ver, mira, con el tema de jugar de día se entiende, claro. Evidentemente se ha dado las explicaciones, pero yo creo que hay que trabajar para solucionar esta situación. O sea, hoy se necesita que la pelota se juegue de noche. Hay que jugar pelota de noche, por todo lo que implica, porque cuando juegas de día no puedes entrenar por la mañana. Y entonces es solamente ir al estadio a jugar. Y se necesita, porque siempre fue así, cuando tú jugabas de noche, por la mañana entrenabas y tenías un nivel de desarrollo aquí para trabajar con algunos elementos técnico-tácticos, pero además te pasa factura cuando vas a un evento internacional. Vimos ahora el evento sub-23. El primer juego de Cuba, es cierto, perdió contra México, pero se analizó poco que ese partido fue de noche. México era la sede y ese juego fue en horario nocturno en México. Y Cuba ni entrenó siquiera en horario nocturno para poder desarrollar este partido. Por eso, tiene que ser una prioridad. Es cierto, ya se anuncia que para la próxima serie se va a jugar a día, pero tiene que ser una prioridad rescatar jugar de noche en la pelota cubana. Y bueno, lo comentabas también del desarrollo de las microempresas para los estadios. Yo creo que esto es algo que, de hecho, se habían hablado bastante de que era una necesidad. Porque lo que no puede pasar es que, por ejemplo, vayas a un estadio y llegues allí, la gastronomía esté realmente debilitada, que no tengas opciones. No, yo creo que, y no solamente la gastronomía, porque esto va mucho más allá, va al desarrollo de hacer actividades en sentido general que fomente que cuando tú vayas al estadio, haya o no haya un juego ese día, tú puedas tener realmente una comodidad, pasarte un día allí, pasar un buen rato realmente en una instalación deportiva de este tipo. Y algo que constituye un incentivo, que fue el plan, el proyecto, fue anunciado por Luis Daniel de Risco, tesorero de la Federación Cubana de Béisbol, hace aproximadamente 5 o 6 meses en Bola Viva, es que los peloteros regulares ahora tienen una diferenciación de salario con relación al resto de los jugadores. Claro, mira, a mí me parece realmente algo muy positivo. O sea, el pelotero titular tiene que tener una mayor remuneración en sentido general. Y esto es algo que es lógico. Por eso, y además, toda esta competencia interna puede dar en resultados a que se juegue más fuerte la pelota, a que tenga, evidentemente, un buen desempeño cada uno de los jugadores. Porque todo el mundo va a querer ser titular. Realmente es la realidad. Ahora lo que hay que ver es dónde van a estar esos salarios. O sea, revisar esto en sentido, pero como tal la idea, yo creo que es muy, muy positiva, claro que sí. Bueno, gracias, Batista. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios habituales, 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, si ya sea por aquí o por allá.